Niza, Viena y regreso. Gracias, señor Bishop. A usted. ¿Señor Bishop? Sí. Usted perdone, yo no vivo aquí. No soy más que un turista. Ajá. Creo que eso salta a la vista. ¿Quería usted hablar conmigo de algo? No, no, nada. Es que no pude por menos de oírle decir hace un momento que esos billetes eran para Víctor Dannemore. ¿Eso es? Es que, verá usted, he oído hablar de Víctor Dannemore, pero no hablé con nadie que le conociera personalmente. Ah. Leí una vez en los periódicos que es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Eso es lo que dice? Le llaman el personaje misterioso de la Riviera. ¿Es en realidad misterioso? Pues, ¿quién sabe? Fantástico. Fantástico. ¿Cómo se sentirá con una fortuna tan grande? No debe ser una vida tan fácil como la que suponemos usted y yo. El señor Dannemore ha sufrido un ataque al corazón. ¿Debo llamar al médico, señor? Sí. Pero dígale que es demasiado tarde. ¿Dónde está la señora Dannemore? Creo que la señora Dannemore está en la terraza, señor. Llame usted al médico, yo se lo diré a ella. ¿Qué hay? ¿Estás vestida? En traje de baño. Vístete. Víctor ha sufrido un ataque al corazón. Ha muerto. Mi bata está ahí en la butaca. Tráela. Entré en el suelo de la biblioteca. Murió antes de que pudiera hacer nada. ¿Estaba vivo cuando le encontraste? Sí. ¿Dijo algo antes de morir? No. ¿Y qué va a pasar ahora? Lo de siempre. Certificado de defunción, declaraciones a la prensa. Debes ponerte luto. Voy a sentirme como una hipócrita. No va a durar mucho. Dave. ¿Quieres encargarte de todo? Me han pagado hasta fin de mes. Harán un sinfín de preguntas los periodistas. Yo me encargaré de eso. ¿Tendré que verlos yo también? No puedes. Estás postrada de dolor.
quanto resto intendente, in vocem deprecationis me. Si iniquitates observa veris domine, domine qui sustine mi. ¿Cuánto falta? Tranquilízate. Et omnes iniquitates meas delle, commandum crea in me Deus, et spiritum regnum veri, erue domini anima meius, requiem aeternam dona et domine, et lux perpetua luce a tei, requiescat in pace. Amen. Anima ius et anime omnium fidelium defunctorum, per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Madame, je vous présente mes condoléances les plus chrétiennes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. ¿No piensas volver? Enseguida voy. No tardes mucho. No tardaré. Terrible, ¿verdad? Sí. Creo que ocurrió más o menos cuando estábamos hablando en la oficina de viajes. ¿Así fue? Tal vez si no lo hubiera entretenido. No, no hubiera servido de nada. Me tranquiliza. Fue usted el que encontró al señor Dannemore, ¿no? Sí, fui yo. ¿Dijo algo antes de morir? Encantado de haberle vuelto a ver, señor Bishop. Hasta pronto. Buenos días. ¿Quién es ese? Nadie. ¿Qué quería ese nadie? ¿Y usted qué quiere? Únicamente hablarle. ¿Hay algún motivo para tanto misterio? No, ningún motivo de misterio. ¿Quiere que vayamos a otro sitio? Vamos a beber algo. Buena idea, vamos a beber algo. Ya lo había dicho yo. Ya lo sé, y es buena idea. Bonjour, monsieur docteur. Y mi sincero pésame, señor Bishop. El señor Dannemore era todo un caballero. Sí, todo un caballero. Coñac. Coñac. De coñac, de... Bueno, doctor, ¿para qué quiere hablar conmigo? Es un misterio. ¿No dijo antes que no lo era? Lo he pensado mejor. He recibido una carta. Es de un abogado de Viena. Aquí está. ¿Qué quiere el abogado? Que le envíe como médico oficial un certificado notarial en el que especifique claramente cuál fue la verdadera causa de la muerte de Víctor Dannemore. Voici de coñac. Espléndido día, ¿eh? Sí, delicioso. Un magnífico sol, un poco caluroso. De coñac, monsieur Bishop. ¿Puedo invitarle a uno? Oh, es usted muy amable, gracias. Me pide que como médico oficial le envíe una declaración sobre la verdadera causa de la muerte bueno, del pues señor... envíesela. ¿Para qué la querrá? Y en fin de cuentas, ¿qué importa? ¿Conoce al abogado? Mannheim. No. ¿Para qué diablos me habrá escrito esta carta? No lo sé. Dannemore murió de un ataque cardíaco, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo que cree que sí? El señor Dannemore todavía estaba vivo cuando le encontró, ¿no es así? Sí. ¿No dijo nada antes de morir? ¿Por qué había de decir algo antes de morir? No lo sé. ¿Por qué me escribe desde Viena un abogado del que nunca he oído hablar pidiendo un certificado médico? Bueno, dejemos de dar vueltas al asunto. ¿Se encargará usted de ello? Me encargaré de ello. ¿Le escribirá, por tanto, enseguida aclarándolo todo? No quedará nada oculto. ¿Y ahora quiere otra copa? Gracias, señor Bishop. Es usted todo un caballero. De eso no cabe duda.
Señor Bishop, mi nombre es Spring. Jonathan Spring. El mayordomo me dijo que le esperaba a usted enseguida. Pertenezco a la compañía de seguros donde el señor Dannemore tenía contratada una póliza. ¿Podemos ir a la biblioteca? No quiero hacerle perder el tiempo, señor Bishop. Comprendo que deba resultarle muy doloroso hablar de la muerte de una persona que estaba tan cerca de usted y con la que se sentía tan unido. ¿Qué quiere usted saber? La mayoría de los detalles me son conocidos. Solo queda confirmar el hecho de que fue usted quien descubrió al señor Dannemore y avisó después a las autoridades. Yo descubrí al señor Dannemore, pero el mayordomo, por orden mía, avisó a las autoridades. Ah, ya. Cuando descubrió al señor Dannemore, tengo entendido que todavía vivió unos momentos, ¿no? Unos segundos. ¿Segundos? Ya. El señor Dannemore dijo algo que pudiera, en cierto modo, afectarme a mí. No. Muchísimas gracias, señor Bishop. Lamento haberle molestado. No me ha molestado en absoluto. Me alegro. No me acompañe. Buenas noches. Buenas noches. Aló. Je voudrais avoir un préavis pour Vienne. Bien, oui. Le numéro est 18226. J'aimerais parler à monsieur Karl Mannheim. Mannheim, oui. Mon nom, Bishop. Oui, c'est ça. Que l'attend environ, mademoiselle? Bien, merci. Je vous rappellerai tout à l'heure. Salgo para París esta noche. ¿Hay alguna razón en contra? No se me ocurre ninguna. Me dijiste que te habían pagado hasta final de mes. Uh-huh. La casa también está pagada, ¿sabes? Eso y unos cuantos miles en metálico es la herencia del fabulosamente rico Víctor Dannemore. Es curioso. Bueno, todavía te queda el seguro. Víctor nunca tuvo un seguro. No podía hacerlo sin dar ciertos informes sobre su vida. Y eso es lo que menos quería. ¿No se te ha ocurrido pensar en los detalles de su vida? Hace años. Luego no volví a pensar en ello. Y decidí creerme todas las historias que inventaba sobre él. De la nobleza rumana, notable campeón de polo y multimillonario. Excelente labor creadora, Dave. Me pagaba por ello. ¿Cómo pagaba por mí? ¿Le preguntaste alguna vez quién era en realidad? No. Suponía más curiosas a las mujeres, sobre todo a las esposas. También son los periodistas curiosos. Yo no estaba casado con él. Exceptuando la ceremonia, tampoco yo. ¿Nunca has oído hablar de un hombre llamado Spring? ¿Spring? Sí, Jonathan Spring. Bonito nombre. Nunca he oído hablar de él. ¿Te han hecho preguntas sobre Víctor? No. ¿Por qué? Porque un par de personas me han preguntado si dijo algo antes de morir. ¿También te lo pregunté yo? Tú eres su esposa, es una pregunta lógica. ¿Puedes decirme en qué piensas, Dave? Es posible que nosotros seamos los únicos en saber que el pasado de Víctor era una serie de mentiras inventadas por mí. Pero sabemos igualmente que tenía dinero. ¿Y te gustaría saber de dónde lo obtenía?
El día que murió me mandó reservarle otro billete para Viena. ¿Eso qué significa? ¿Te interesa conocer el motivo de esos viajes? No. ¿Quién es Mannheim? ¿Quién? Mannheim. Un abogado de Viena que pide un certificado médico sobre las causas de la muerte de Víctor Dannemore. No lo sé, Dave. No sé quiénes son ninguna de esas personas. Huiría de ellas en cuanto lo supiera. Hace 7 años Dannemore surgió de la nada y te contrató para que le edificaras un pasado. Me compró a mí para ser su esposa. Y he vivido ese tiempo como la honorable esposa del fabuloso Víctor Dannemore. He sido la anfitriona perfecta de todas sus elegantes fiestas mundanas. He entrado de su brazo en los más lujosos restaurantes de los alegres capitolios europeos. Tú escribías el diálogo y yo montaba la escena. Ahora soy la pobre pero muy respetable viuda del señor Dannemore. Esa es la herencia que me dejó Víctor. La leyenda que tú mismo creaste. Tal vez sea eso lo que yo estaba esperando. Si era eso. Me da igual quién fuese o de dónde procediera su fortuna. Soy libre. Y no quiero que nada destruya esa libertad. Lo siento, Dave, pero no ha sido nada fácil. Me es imposible ser un hipócrita. No ha sido agradable fingir amor por un hombre a quien se desprecia. Tal vez me odies por lo que he dicho. No. Una vez me quisiste. Hace mucho tiempo. ¿Cómo lo sabes? Las mujeres sabemos esas cosas. ¿Ah, sí? Me quisiste. ¿Dices que lo sabes? No seas cruel. ¿Y qué sentías hace mucho tiempo? Te quería, Dave. Muchísimo. Nunca me enteré. Las mujeres sabemos fingir. ¿Y dejaste de quererme de pronto? He dejado de ocultarlo. Todavía te quiero. Ven conmigo, Dave. ¿A dónde? A París. Olvidemos todo lo que ha pasado. Construyamos recuerdos propios. El teléfono suena. No suena. Dígame. El señor Mannheim de Viena al habla. Hablen, por favor. Señor Bishop. ¿Qué tal, señor Mannheim? Dígame. Le llamo a propósito de la carta que envió usted pidiendo un certificado médico sobre la muerte de Víctor Dannemore. Oh, sí. ¿Trabaja usted en la oficina del forense? No, trabajaba para el señor Dannemore. Quisiera conocer las razones que le impulsaron a pedir el certificado. Bien. Supongo que ahora ya no tiene importancia que lo sepa usted. Pero no podía hablar de ello mientras vivía el señor Dannemore. Ah, ya entiendo. ¿Y de qué se trata? El señor Dannemore me confió un documento sellado y me dio instrucciones de que en caso de muerte obtuviera un certificado médico de las causas de su defunción. Si la muerte sobreviniera de modo natural, debería destruir este documento sin abrirlo ni leerlo. ¿Y si la muerte no fuese natural? Debía abrirlo y seguir las instrucciones en él contenidas. ¿No lo ha abierto? Ah, no, no, no. Lo conservo hasta el momento en que haya recibido el certificado en cuestión. Compréndalo. ¿Puede decirme cuánto tiempo hace que tiene ese documento? 8 años. Señor Mannheim. Diga. No destruya ese documento. ¿Por qué? ¿Es que ha habido algo anormal en...? No, 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 no. Nada anormal. Mañana sale de aquí un avión que llega a Viena a las 7:30 de la tarde, más o menos. Yo iré en él y me gustaría verle a mi llegada. Bueno, no veo inconveniente, señor Bishop. Volveré a mi oficina mañana por la noche después de cenar. ¿Será muy tarde, las 10:30? Allí estaré. Le espero, señor Bishop. ¿Sabías tú algo de esto?
Hace 8 años. Yo no conocí a Víctor hace 8 años. Tú tampoco. ¿Por qué crees que haría tal cosa? Porque existía la posibilidad de que su muerte no fuese natural, ¿comprendes? Eso es ridículo. No lo sabemos. No sabemos por qué Víctor iba a Viena 3 o 4 veces al año. Yo al menos no lo sé. Te he dicho que nunca hablábamos de estas cosas. ¿Cómo? ¿No te gustaría saberlo? ¿No quieres saber con quién has estado viviendo durante 7 años? ¿Vas a ir a Viena? Sí. ¿No hay nada que te haga renunciar al viaje? ¿De qué tienes miedo, Dominique? Quien quiera que fuese Víctor, o hiciera lo que hiciera, no era un hombre feliz, Dave. Según lo que has dicho, incluso tenía miedo. No trates de ocupar su puesto. Puede que te interese saber lo que averiguo en Viena. Estaré en París, Dave. Atención, por favor, atención. La KLM, compañía holandesa de aviación, anuncia la llegada de su avión procedente de Niza. Tony. Repetimos. Ahora. La KLM, compañía holandesa de aviación, anuncia la llegada de su avión procedente Hola, de Niza. Hola, Dave. Hola, chico. ¿Qué tal te ha ido? Bien. Me alegro de verte. Yo también. ¿Arreglaste lo de la inmigración? Poder de prensa. No hubo pega. Enviaremos tu equipaje al hotel y iremos directamente a la central de inmigración. Bien. ¿Sargento Baum? Sí. Le presento a Dave Bishop. Soy Tony Forrest, del Associated News. El inspector Runner dijo que podríamos mirar el fichero. Sí, ya me lo ha comunicado. ¿Qué quieren ustedes saber? Quisiera ver la ficha de entrada que llenó en el aeropuerto el 16 de enero pasado un tal Víctor Dannemore. ¿Víctor Dannemore? ¿D de Dannemore? ¿Dannemore? ¿De...? ¿Es el mismo señor que murió la semana pasada? El mismo. 16 de enero. ¿Venía con mucha frecuencia? Varias veces al año. Qué raro que no lo supiéramos. Me gustaría saber en qué puede emplear un hombre tanto dinero. ¿Estás seguro de que fue el 16 de enero? Sí, vuelo número... 412 procedente de Francia. ¿Y anotaron ahí su domicilio? Residencia Viena. Ginkelstrasse. ¿Ginkelstrasse? ¿Qué pasa? ¿No conoces Ginkelstrasse? No. Seguramente no hay peor barrio en toda la ciudad. ¿Estás seguro? Ginkelstrasse 16. Si yo tuviera su fortuna, no viviría nunca en ese sector. ¿No vivo allí con el sueldo que tengo? Gracias, sargento. Es usted muy amable. De nada, señores. ¿Quieren hacerme el favor de firmar uno de ustedes el libro de registro? Discúlpame, Tony. Tengo un par de cosas que hacer todavía. Nos veremos en el hotel dentro de una hora. Está bien. Dave, Ginkelstrasse está en el barrio más peligroso de Viena. Gracias. No hay de qué darlas. Thank you.
Señor Dannemore. Señor Dannemore. ¿Quién es usted? El ama de llaves. Usted no es el señor Dannemore. No. Mi nombre es Bishop. ¿Cuánto hace que trabaja usted aquí? ¿Por qué me pregunta eso? Si quiere usted saber algo, ¿por qué no se lo pregunta al señor Dannemore? Tiene que venir mañana. No, no vendrá mañana. Sí que vendrá. El señor Dannemore ha sufrido un grave accidente. ¿Accidente? ¿Un accidente? Oh, el señor Dannemore ha muerto. Ha muerto. Oh, sí, ha muerto el señor Dannemore. Debí suponerlo. Venía aquí con mucha frecuencia. Debí suponer que había muerto. Venía tres veces al año. Y siempre me decía con anticipación cuándo volvería. Y nunca llegaba tarde. No, nunca llegó tarde. El señor Dannemore era un hombre de negocios muy importante y solía venir a hablar de negocios con otros hombres importantes también. ¿Y sabe usted de qué hablaban? Yo nunca escuchaba lo que decía. Trato de ponerme en contacto con el hombre que se entrevistaba con el señor Dannemore. Tengo el deber de comunicarle su muerte. Nunca escuchaba. ¿Ha encendido usted la luz? Sí. ¿Le importaría apagarla cuando salga? La apagaré. Adiós, señora. En una ocasión oí un nombre. Era un señor sueco que venía algunas veces. Lo recuerdo muy bien porque era un nombre raro y porque fue la primera vez que lo oí pronunciar. Venía de Estocolmo. Olaf Lindquist. Supongo que ya no importa que lo diga. Ya no vendrá más. Porque él ya no existe. El señor Dannemore ha muerto. Whisky con agua helada. Gracias. Perdóneme, señor Bishop. Sí. Ahí hay un caballero que desea invitarle a beber. ¿Es él quien la envía? Sí, señor. Buenas noches, señor Bishop. Buenas noches, señor Spring. Si todavía ese es su nombre. Claro que es mi nombre, ¿por qué le iba a mentir? Siéntese, por favor. ¿Qué es lo que desea? Una explicación. Ya veo que va a ser muy difícil entablar un diálogo, señor Bishop. Prácticamente imposible, señor Spring, si ese es su nombre. Ya le dije que era mi nombre. Lo he oído. ¿Para qué ha venido a Viena? Creí que era usted el que quería decirme algo. ¿Y quiero? ¿Arranque? Es usted un hombre muy, muy inteligente, señor Bishop. Soy muy susceptible al halago, señor Spring. No se aproveche de mi debilidad. Le emplean para que le siga e informe sobre sus actividades. ¿Que alguien le emplea para que me siga? Sí. ¿Pero quién? Eso no se lo puedo decir, pero usted le conocería si yo pronunciara su nombre. Y añadiré que todo el mundo conoce su nombre. Debe ser persona importante. Lo es. ¿Y a qué viene tanto interés? Le estoy hablando por eso, señor Bishop. Porque el hombre que me ha empleado se interesa por usted. Y yo quisiera saber por qué. Y a mí me parece que no debe ser por algo que usted sabe. No lo creo. Debe ser por algo que usted podría llegar a saber.
Le estoy, por tanto, ofreciendo mi ayuda. Libre de gastos, sin pago alguno y sin compromiso por su parte. ¿Para hacer qué? Para averiguar por qué se ha convertido repentinamente en una persona importante. Usted está, digamos, navegando en la oscuridad. Y si esta navegación tiene éxito, terminaría automáticamente en mi jefe. De no ser así, él no estaría interesado en usted. Y entonces yo me convertiré en persona importante porque usted sabrá lo que mi jefe teme. Y yo sé cuál es su nombre. Usted sabrá qué es y yo quién es. Situación perfecta para un matrimonio. ¿Y por qué un hombre tan importante como su jefe le emplea a usted? Con el tiempo lo comprenderá. Y ahora, permítame contribuir con una palabra a su difícil navegación en la oscuridad. Con una luz. Chantaje. ¿Chantaje? Eso podría explicar muchas cosas. Podría explicar, por ejemplo, la inexplicable fuente de riqueza del señor Dannemore. Podría explicar sus entrevistas periódicas en Viena. Y para proteger la identidad del hombre con quien se veía, podría ser una explicación perfecta del por qué tenía un ama de llaves ciega. Son conjeturas. Hola, Dave. ¿Qué tal te ha ido? Podría ser también una explicación del por qué todo el mundo me pregunta si dijo algo antes de morir. No lo entiendo. Dodo, dame el teléfono, ¿quieres? Diga. Señor Mannheim. Sí, soy yo. ¿Es usted el señor Bishop? Sí, estaré ahí dentro de 15 minutos. Ajá, no me moveré de aquí. ¿Qué desea? ¿El señor Mannheim? Sí. Soy la señora Dannemore, la esposa de Víctor Dannemore. Ah, por favor, entre. Gracias. Siéntese. Gracias. Lamento molestarle hasta ahora. Discúlpeme. Pero creo que es un asunto muy urgente. Diga, estoy esperando sus órdenes, señora Dannemore. Se trata del sobre que mi marido confió a su custodia hace varios años, señor Mannheim. Ah, sí. ¿Le importaría entregarme ese documento? Pues, no eran esas mis instrucciones, señora Dannemore. Ah, es natural. Le aseguro, señor Mannheim, que admiro a mi marido por haber depositado en usted toda su confianza. Muy amable, señora. El documento que le dio mi marido está sellado. Sellado y firmado por él en mi presencia. Claro. ¿No tiene inconveniente en dejarme ver el sello, señor Mannheim? En realidad no veo el menor inconveniente. Como legítima heredera que es usted de su esposo, usted puede comprobar si el sello se conserva intacto. Gracias. ¿Quiere verlo ahora? Sí, por favor. Hershack. Gracias.
Espere un momento. Escúcheme, por favor. ¿Quiere usted escucharme? Ahora dígame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que le he salvado la vida. Eso es lo que ha pasado. Y estaba aquí por casualidad, ¿no? No, no fue por casualidad, señor Bishop. Le he seguido. ¿Por qué? Ya se lo dije. Me han alquilado para que le siga a usted. Además, tengo que hacerlo para proteger su vida. ¿Cómo podría usted favorecer mis planes si consiento que le mate? ¿No lo comprende? ¡Suelta en el cuello! Vamos, ¿quién es el hombre que le paga para que me siga? No puedo decírselo. No sea tonto. Creí que le amenazaba yo a usted. En el mundo de hoy, un hombre tiene que aprender a protegerse en todo momento. Estamos en una jungla, señor Bishop. Dígame, ¿qué ha pasado ahí? Un abogado que guardaba un documento fue asesinado. ¿Lo hizo usted? ¿Qué clase de documento? Uno que le dio Dannemore hace mucho tiempo. La protección del chantajista. El documento sellado que en cualquier lugar del mundo se entrega a un hombre honrado. ¿Qué va a hacer ahora? De todos modos, le seguiré. Iré a Estocolmo. ¿Estocolmo? Conozco uno de los nombres que buscamos. Lo supe por el ama de llaves en Hinkelstrasse. Magnífico, ya tenemos una pista. Estocolmo, ¿eh? Preciosa ciudad, Estocolmo. Hace varios años que no la visito. Telefonista, deme el 601423, por favor. Oiga, telefonista, no me lo dé. Gracias. Berria Waven 28. ¿Puede esperar? Esperar, espere. Yo voy allí, usted espera aquí. Bien. Of Nord. Johann Gatinnatka. Perdóneme. ¿Me entiende usted? Sí, muy bien.
Perdóneme, lo siento mucho. ¿Buscaba usted a alguien? Sí, he venido a buscar al señor Olaf Lindquist. ¿El señor Olaf Lindquist? Sí, efectivamente. ¿No es esta su casa? Sí. ¿Ocurre algo? El señor Olaf Lindquist era mi padre. Murió hace 5 años. Oh. Perdóneme, yo no... Usted no lo sabía. ¿Puedo servirle en algo? Pues... soy periodista y vengo a tomar datos sobre un personaje recién fallecido, el señor Víctor Dannemore. Ya que repasando su vida vi aparecer con frecuencia el nombre de su padre. No recuerdo que mi padre hablara nunca del señor Dannemore. Claro que eso fue hace mucho tiempo. Pero tal vez mi madre sepa algo. ¿Puedo hablar con su madre? No está ahora en casa. En realidad tenemos esto cerrado durante el verano. Vivimos fuera de aquí. En el campo. Entiendo. ¿Cuánto tiempo piensa estar en Estocolmo? He venido únicamente para hablar con su padre. Cuánto lo lamento. En este momento iba a ver a mi madre precisamente. Si no le molesta el viaje en barco, ¿puede venir conmigo? ¿Es que va usted al campo en barco? No es el campo en realidad, sino una isla del archipiélago. Hay gran número de islas por ahí. Tengo un taxi esperando. ¿Bien? ¿Es este su primer viaje a Estocolmo? El primero. Entonces tendré que señalarle todas las cosas de importancia. ¿Es su deber? Le gustará. Ahí tenemos la mejor... Pero si no mira... Mírale. ¿Quiere decirme qué hora es? Las 12:15. ¿Por qué se le hace tarde? No es eso. Podemos parar en el palacio. ¿Va a enseñarme el palacio? Sí. ¿Enseñarme el palacio? Sí. Claro, le gustaría verlo. ¿Lo cree? Claro. Coger trenes y barcos en el último momento. Sí, es muy divertido. Vamos adelante y estaremos a proa. ¿Está permitido? Sí, la gente no suele hacerlo porque le molesta el viento y las salpicaduras. Oh. ¡Eh! ¿A qué hora vuelve el barco? ¿Tiene hora fija? No se preocupe, va y viene con mucha frecuencia. Ajá. Mamá. Hola, hijita. Hola. Quiero presentarte al señor Bison, mamá. ¿Cómo está usted, señor Bison? Encantado, señora Lindquist. Ha venido expresamente a Estocolmo para hablar de papá. ¿De mi marido? En realidad concierne a otra persona que tuvo amistad con su marido. Ah, ya. ¿No quiere sentarse? Gracias. ¿Puedo ofrecerle algún refresco? No, gracias. Si le apetece luego, no dude en pedirlo. ¿Qué puedo decirle? ¿Ha oído alguna vez el nombre de Víctor Dannemore? ¿Víctor Dannemore? ¿En relación con mi marido? Sí. ¿Supone usted entonces que hubiera alguna relación entre el señor Dannemore y mi marido? Creo que sí la había, señora Lindquist. ¿Me permite preguntarle por qué lo supone? Tal vez pudiera ayudarme a recordarlo. El señor Dannemore murió la semana pasada en la Riviera. Su viuda me ha pedido que investigue minuciosamente el pasado de su marido, tal vez con el propósito de escribir una biografía. Me dieron para examinar unos papeles personales. Y comprobé en ellos que su esposo se entrevistaba con el señor Dannemore en Viena. ¿En Viena? Sí. ¿Se fijó si estaban fechados esos papeles? Desgraciadamente no.
Sí, debe haber algo, porque poco antes de su muerte mi marido solía ir a Viena por lo menos un par de veces al año. ¿Cuál era el motivo de esas visitas? Negocios, por supuesto. Disculpe mis preguntas, pero dígame, ¿qué negocios tenía su marido? Mi marido era industrial, señor Bishop. Además, un gran filántropo. ¿Y puede usted decirme a qué se dedicaba el señor Dannemore? El señor Dannemore era también un filántropo. Oh, ¿de ahí debe proceder su relación? Probablemente. Han sido ustedes muy amables. Siento haberles molestado. En absoluto, señor Bishop. ¿Cuándo sale el próximo barco para Estocolmo? Déjeme pensar. Brita, tú sí lo sabes. Creo que dentro de una hora. Pero hay otro que sale a las 9:00. ¿Por qué no se queda a cenar con nosotros? Ah, por favor, no quisiera. Sí, quédese. Es una idea excelente. Siento que la comida va a ser muy sencilla. Somos solo Brita y yo. Pero usted sabrá disculparnos, ¿verdad? Ustedes me disculparán. Será un verdadero placer, señor Bishop. No le gustará la cena. Pruebe de nuevo. Din skål, min skål, alle bak, flik skål. Oh, magnífico. ¿Qué significa? Es un brindis a todas las chicas bonitas, señor Bishop. Un homenaje típicamente sueco. Hay otros muchos que podría enseñarle. No, basta de enseñanzas. De todas formas, no sabría lo que significan. Pero yo sí. Oh. Lo siento muchísimo, señor Bishop. Pero parece ser que ha espesado la niebla y han suspendido el viaje del último barco a Estocolmo. Lo siento. Oh, es una contrariedad. Esto va a estropear sus planes. Para mí no es ninguna molestia. Pero así me veré obligado a ser su huésped forzoso. Es un placer tenerle como huésped, señor Bishop. La única contrariedad verdadera en esta situación es no poder proporcionarle un cepillo de dientes. ¿Pasamos ahora a la sala a tomar el café? ¿No va a tener frío? No, no hace ningún frío. Me gusta la niebla. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. ¿A usted no le gusta? Sí, algunas veces. Serena el espíritu. Sí, produce bienestar. Da sensación de paz. Me alegro de que se quedara a cenar, Dave. Y me alegro de que cerrara la niebla. ¿Por qué se alegra? Siempre quiere usted saber por qué pienso las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ya se está burlando otra vez? Tal vez, pero solo un poco. ¿No se alegra de haberse quedado? Sí. ¿Por qué? Por haber estado aquí fuera en la niebla y haber podido hablar con usted. Bueno, pues yo también me alegro por eso. ¿Por qué sonríe? Por la forma en que dice usted las cosas. ¿Es que es tan distinto a como lo dicen las demás chicas? Pues usted es más franca de lo normal. Y no está bien, ¿verdad? Yo creo que está muy bien. Debería ser más artificial. Ser capaz de mantener un diálogo realmente sutil con un hombre. Saber fingir. Su parte del diálogo es deliciosa. Usted es algo artificial. ¿Por qué dice eso? Porque ha viajado por todo el mundo. Ha visto muchas cosas y seguramente ha hecho el amor a muchas mujeres. A millares. Probablemente es verdad. Y me hace sentirme algo inadecuado. ¿Es esa la palabra? Pues es una palabra, aunque no muy oportuna. Usted representa algo limpio en un mundo lleno de suciedad. Donde se oyen las mismas cosas una y otra vez. Y donde, después de repetirlas mil veces todos los días, nos llamamos artificiales. Si yo fuera artificial, sabría qué contestar. Pruebe a continuar siendo así.
No lo creo ventajoso. Yo sí. ¿Le gustaría dar un paseo? Si quiere. No, no, yo no. Pero creo que es mejor pasear. Podemos ir a la orilla del mar. ¿Veremos algo? Solamente una luz, aquí y allá. Pero resulta agradable. El sonido del agua deja en libertad la imaginación. ¿Conoce bien el camino? Sí. Lo he recorrido toda mi vida. Podría seguirlo con los ojos vendados. ¿Había un escalón más? Lo sé. Es extraño que me olvidara de él. ¿Sí? Es que... Bueno, ya no sé qué decir. No diga nada. ¿Hay un barco por ahí? Ya lo oigo. No, no me sirve de gran ayuda. No lo intento. Un refrán dice que todo vale en el amor. En Suecia tenemos un refrán más atrevido aún. Ajá, ve cómo sabe ser artificial. Quizá la niebla me sirva de inspiración. A pesar de que estoy acostumbrada a verla en... Ya sabía que había otro escalón. Es posible enamorarse el primer día. Dicen que es posible a primera vista. ¿Sé otro refrán adecuado para...? Vamos al borde del agua, Dave. Pero pasa tú delante. ¿Y eso por qué? Estoy segura de que tropezarás. Eso ya lo veremos. Camino no vinimos ayer. No, no es el mismo. ¿No dijiste que el barco estaba aquí? Así es. ¿Dónde? Allí. ¿Qué significa allí? Ese es mío. Muy bonito, pero ¿qué hacemos con él? ¿Izar vela hacia Estocolmo? ¿En eso? Al menos flota. Sí, pero yo no sé cómo manejarlo. Tú serás las manos y yo el cerebro. ¿Estás segura de que sabes manejar este chisme? Claro. Vamos. ¿Por qué no esperamos al grande? No, hombre, este es más lento y más divertido. Más divertido, ¿eh? ¡Bravo! No tiene importancia. Tenemos un taxi ahí mismo. Márchate. Yo te recogeré a la una. ¿Estás segura de que sabrás manejarlo sin mí? Si necesito ayuda, chillaré fuerte. Eso. ¿Cómo consiguió entrar? No estaba cerrado. Ah, no lo estaba, ¿eh? ¿Cómo lo oye? Parece que las cosas han ido bien. Era una pista muerta. ¿Cómo lo oye? Linquist falleció hace 5 años. ¿Y qué va usted a hacer ahora? Afeitarme. ¿Dónde estuvo usted anoche? Inmovilizado en una isla. En la casa de verano de Linquist. No ha perdido usted el tiempo. Era un hombre muy importante, este Linquist. Sí, eso es lo que su viuda me ha dicho. ¿Qué haría este hombre para darle ocasión a Dannemore de hacerle un chantaje? Puede que nos hayamos equivocado desde un principio. ¿Qué quiere decir? Quizá Dannemore no fuera un chantajista.
Tal vez no procediera de modo muy respetable, pero de eso al chantaje hay un abismo. Por eso mismo debe ser importante. Entonces, yo me he equivocado en algo. No. Por el contrario, creo que con esto hemos hecho un tremendo progreso. ¿Por qué lo cree así? Porque esta mañana me han dado orden de matarle. ¿Qué ha dicho? Que me han ordenado matarle. ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Por qué? Porque ha venido usted aquí. Pero si no he conseguido nada. ¿Está usted seguro? Claro que estoy seguro. Repasemos todos sus movimientos y puede que observemos algo que antes se nos pasó. Tenemos que actuar deprisa. ¿Qué va a pasar de sus órdenes? Lo dejaré para mediodía. Hombre, gracias. No interprete mal su posición, ni la mía. ¿Sabe usted que no se ordena matar a un hombre todos los días? Ni es cosa tan corriente como piensa el vulgo. Por fortuna para usted, trabajaremos juntos. Supóngase que le dijera que no trabajamos juntos, señor Spring. Eso sería una desgracia. Ya lo sé. Bueno, pues se lo digo. ¡Qué tontería! Yo siempre he hecho tonterías. Pero ha tenido oportunidad de volver a hacer otras. Seguiré confiado en mi suerte. Es imposible. Quise impedirlo. Pretendí evitar que fuera a Viena. Traté de impedir también que viniera aquí. Ya le he dicho que es un oportunista. Un verdadero profesional de la mentira. Le ha mentido. ¿Sabe por qué? Él quería saber con qué objeto se veían en Viena su padre y mi marido. Si había alguna relación con su marido, deje que Dave la descubra. ¿Qué mal hay en ello? ¿Por qué trata usted de impedirlo? Su padre no fue un filántropo, señorita Lindquist. ¿Qué quiere decirme con eso? Efectivamente, no fue el gran filántropo a quien todo el mundo admiraba. Fue un traidor a los suyos. Vendió a su patria por una promesa de poder y riqueza aún mayores. El señor Dannemore lo sabía. Cada año se veían en Viena y tu padre pagaba. Pagaba por vivir hasta que no pudo resistirlo. Entonces se quitó la vida. No encontrará usted nada. Bueno, al menos voy a intentarlo. Lamento haberle estropeado su escenario. ¿Por qué me pegó? ¿Que por qué le...? ¿No me apuntaba con el revólver? Y usted me lo quitó de la mano. ¿Por qué me pegó después? Me dan ganas de volver a hacerlo. ¿Por qué seguimos peleando? Sabe que triunfaríamos si trabajáramos juntos. Sí. Si usted averiguara lo que se supone que yo sé. Le hizo el amor únicamente por eso. Usted no le importa nada. Y seguirá con sus mentiras hasta que consiga lo que desee. ¿El qué? Continuar la labor de mi marido. Sacarle todo el dinero que pueda. ¿Y cómo podré evitarlo? ¿No está usted citada con él para almorzar? Sí. Llévele a alguna parte donde puedan hablar a solas. Y dígale que efectivamente su padre conocía a Víctor Dannemore. Y que era víctima de un chantaje. Pero... él lo sabe ya. Pero de ese modo se creerá el resto de la historia. Y el resto ha de ser mucho peor todavía. Dígale que su padre vivía con otra mujer y que esta mujer se había asociado a Dannemore para intimidar a su padre. Pero eso es horrible. Sí, pero servirá para pararle. ¿Qué pasará si le digo la verdad? Que nunca podrá pararle. Su amigo, el periodista Tony Forrest, tiene la respuesta. ¿De qué está usted hablando? Le envió un cable diciéndole que volviera a Viena inmediatamente. Que ha descubierto las maquinaciones de Víctor Dannemore. Añade que no hará nada hasta que le vea. ¿Dónde está ese cable? Lo dieron por teléfono desde la oficina central. Preguntaron por usted.
Les dije que yo era usted. Comuníqueme con la oficina central de telégrafos, por favor. ¿Por qué no me lo dijo nada más entrar? Si Tony Forrest tenía la respuesta, debía asegurarme de que trabajábamos juntos. Oiga, ¿oficina central? Sí, mi nombre es David Bishop. Tengo entendido que hay ahí un cable para mí. ¿Quiere leérmelo de nuevo? No se moleste. Le quiero con toda mi alma, a pesar de que sea verdad lo que ella dice. Le quiero. Cálmate, hija. No sabes cuánto lo siento. Diga. Sí, sí está, señor Bishop. Sí, le pongo con ella. Diga. Sí, Dave. Sí, claro, comprendo. Te esperaré. No, Dave. Te esperaré. Ve cómo se ha equivocado. Esta llamada lo confirma. No iremos a almorzar porque ha recibido un cable de un amigo suyo que está en Viena. Es muy urgente y tiene que salir en el primer avión. No tenemos que mentirle. No tenemos por qué decirle nada. Volver a verme cuando haya terminado. Es demasiado tarde. Eso es que he encontrado otra pista. Hay otros tres hombres. Y no ha muerto ninguno. Puede olvidarse de nosotras. Se olvidará de ustedes solo hasta que haya arruinado a uno de los otros. Y luego volverá. Y no servirá de nada mentirle entonces. Sabrá todo lo que hay que saber. ¿Qué va usted a hacer? Pararle. Le voy a ofrecer una participación. Una magnífica y tentadora participación. Y si no acepta... ¿Qué significa ofrecerle una participación y si no acepta? ¿Por qué afirmó que le pararía? ¡Brita! El número del Gran Hotel, por favor. Escúchame, escúchame, hija. Por favor, no hagas esa llamada. No consentiré que destruyas lo que con tanto esfuerzo he construido en 5 años. ¿Qué has construido? Tú has dicho que mi padre era un traidor. Sí, lo era, pero solo nosotras lo sabemos. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Quién es esa mujer? Esa mujer es la viuda de Víctor Tadimor. Ella está ahora en su puesto. Y nos hará víctimas de un chantaje como a tu padre. No podrá evitarse a ningún precio. Lo único que me importa es impedir que llegue a saberse esto y lo conseguiré. Oiga, quiero el número del Gran Hotel, por favor. Sí, dese prisa. Sí. 1, 9... Oiga, oiga, oiga. Mamá, abre, mamá, por favor, abre. No puedes hacer esto. Ábreme, mamá, abre. No sabes lo que haces. Hay uno que sale a las 6 en punto y llega a Viena a las 2 de la madrugada. Y otro que sale a medianoche.
Llega allí a las 8 de la mañana. En ese caso saldré en el de las 6 de la tarde. ¿Quiere hacer el favor de enviar el billete al Hotel Castle? Señora Dannemore. Si la información de Tony Forrest es tan completa como usted cree, puede que tenga algún inconveniente en dársela. Él confía en mí. Magnífico. Es tan agradable tener confianza entre amigos. Es la base de la amistad. Yo confío en usted. Ya le dije que llegaríamos a un acuerdo. Lo sabía. Sabía que sería así. Aquí hay mucho dinero en juego. Les habla el capitán McKay. Bienvenidos a bordo. Gracias. Solo una cosa. Sí, amigo mío. La familia de Elinkis queda fuera. No importa qué averigüemos. No. ¿Es la mujer con la que habló por teléfono? Esto. Es igual. Quedan otros. Podemos mostrarnos generosos. You will be going directly to the hotel. Yes, Tony will be expecting me there. Creo que lo mejor sería que nos separásemos aquí. Cuando tenga la información que necesitamos, llámeme a este número. Muy bien. ¿Va a estar mucho tiempo allí? Únicamente hasta que sepa de usted, o lo contrario. Ahora le voy a dar un consejo. La orden que recibí y no he cumplido puede ser dada a otros. No olvide que estamos metidos en un juego muy peligroso. Hay que extremar las precauciones. Viajaremos con precaución y nos veremos con más precaución. En estos casos me inclino a confiar en su juicio, señor Spring. La gran virtud del aficionado con talento es que respeta siempre al profesional. Au revoir. Au revoir. No se vuelva, señor Bishop. Solo escúcheme. ¿Quién es usted? La persona que envió ese cable que le trajo a usted aquí, firmándolo con el nombre de su amigo. ¿Por qué? Se lo explicaré mejor por el camino. Por favor, entre en el coche que está aparcado a su derecha. Si no está amenazándome, no pierdo nada con dar una vuelta con usted. En caso contrario, no tengo elección. Me ha ahorrado usted el trabajo de darle una explicación. Yo no vivo aquí. Soy solo un turista. Pierre Sandoz, del servicio de contraespionaje suizo. ¿Qué es esto? Será un recorrido corto. Un avión para Viena hoy al mediodía. ¿Puedo enviar un mensaje a un pasajero de ese avión para que lo reciba cuando llegue? ¿Que ya ha llegado? Espere. ¿Sale otro avión esta noche? Resérveme una plaza. Permítame presentarle al señor Smith del Servicio de Información Norteamericano.
Señor Brown, del CID británico. Y el señor Jones, del servicio de espionaje sueco. Los nombres, claro está, son falsos. Pero los cargos y las nacionalidades son reales. ¿Quiere sentarse, señor Bishop? ¿Puedo ofrecerle un whisky? Sí, gracias. ¿Un cigarrillo? No, fumaré de este. Se ha convocado esta reunión de un modo algo precipitado y no hemos decidido aún quién es el que ha de explicarle por qué le traemos aquí. Yo mismo lo diré. Como es lógico, necesita usted una explicación por la forma en que le hemos traído. ¿Fue todo bien? No sé lo bien que haya podido ir, pero aquí estoy, si a eso se refiere. Bien expresado, señor Bishop. Sí, está usted aquí y quiere saber por qué. Exacto. Está aquí, señor Bishop, porque durante 7 años trabajó para Víctor Dannemore. Porque fue usted a Viena. Porque habló con el señor Spring. Porque casi le acusan del asesinato del señor Mannheim. Porque fue usted a Estocolmo y habló con la familia Lindquist. Y porque contestó al cable que nos tomamos la libertad de enviarle. ¿Cuánto hace que me vigilan? Desde que vio por primera vez al señor Sandoz en la agencia de viajes de la Riviera. ¿Por qué? Porque quería saber quién era Víctor Dannemore. La vida de Víctor Dannemore, señor Bishop, es una epopeya de nuestros tiempos. Es la historia, la verdadera historia, que el mundo ha olvidado y que todavía no está completa. Comenzó hace varios años con una nación que pretendió apoderarse de todo el mundo. No necesito mencionársela. Un año antes de poner en marcha sus ejércitos, dicha nación dio su primer paso hacia la guerra. Entonces nadie lo sabía. Pero el mismo año, el gobierno hizo un convenio con un hombre de cada país que pensaba invadir. Un hombre que fuera rico. Un hombre poderoso. Capaz de vender a su patria por ambición de poder. Y los eligió muy bien. ¿Comprende, señor Bishop? Ellos no tenían que hacer nada. Y no hicieron nada hasta que las tropas invasoras ocuparon su país. Pero en aquel momento, estos hombres se convertían en jefes. En dirigentes con poder absoluto. El noruego fue detenido. Francés también. Y el holandés y el belga. Supimos quiénes eran los hombres que firmaron el acuerdo. Los hombres que conoce el mundo y de los que habla. Pero hay otros 4 que el mundo no conoce. Que permanecieron ocultos. Los que no hemos podido conocer. Porque dicha nación fracasó en la conquista. Un hombre, señor Bishop, en su país, los Estados Unidos. Un hombre en mi patria, Inglaterra. Un hombre en Suiza y un hombre en Suecia. Estuvieron esperando a los que nunca llegaron. Los 4 fueron olvidados. Pero aún existen. ¿Y Víctor Dannemore los sometía a chantaje? Sí. Los 4 hombres olvidados de nuestro tiempo. Los que demostraron en todas las naciones ocupadas del mundo que podían llevar a sus países a la confusión. Crear un malestar general. Enfrentar a patriotas contra patriotas. Este es el instrumento más eficaz y poderoso de la guerra moderna. No es una nueva bomba que pueda destruir más que la anterior, sino hombres que pueden detener una bomba, volver los cañones. Y estos hombres permanecen hoy esperando, como esperaron antes. ¿Desde cuándo conocen la existencia de estos hombres? Siempre la hemos conocido. Todos los servicios de información del mundo lo sabían. Nunca conocimos su identidad, pero siempre supimos que existían. Y nunca hemos cesado de buscar. Nuestra primera oportunidad llegó cuando Olaf Lindquist se suicidó. Sí, ¿no lo sabía usted? Permitimos a la señora Lindquist que lo ocultara. Nunca le hemos dicho por qué, pero nosotros no queríamos que se hiciera público el hecho.
Lindquist era el único eslabón que teníamos. Hicieron falta 5 años de intensísimas investigaciones antes de que pudiéramos descubrir una relación entre Lindquist y Dannemore. Aquí, por desgracia, llegué demasiado tarde. ¿Y comenzaron a vigilarme a mí? No, a usted no, señor Bishop. Al hombre que le vigilaba a usted. Spring. Teníamos la esperanza de que uno de los hombres a quien Dannemore sometía chantaje no pudiera resistir la tentación de mandar un enviado a hacer preguntas, a averiguar si estaba en peligro su oculta identidad. Y entonces apareció Spring. ¿Y por eso he venido aquí? Usted conoce el porqué, señor Bishop. Y Spring a la persona. ¿El inglés, tal vez? Sí, mi hombre. Y a través de él, los otros. ¿Y qué pretenden de mí? Que llame a Spring y le vea. Dígale que sabe el porqué. Él le preguntará qué es, pero no se lo diga. Tampoco le dirá él quién es el hombre. Los dos juntos irán a ver a ese hombre. Una vez le hayan visto, se comportará usted como Spring espera. Después de amenazarle de chantaje, se marchará. Luego enviaremos una persona para que nos dé usted el nombre. Eso parece fácil, ¿eh? En el momento en que se ponga usted en contacto con Spring, estará su vida en el mayor peligro. Por parte de Spring y por la del hombre a quien él ha desobedecido. No menosprecie usted nunca a Spring, señor Bishop. Es un espía profesional, de gran calibre. Si sospechara que ha venido usted a vernos, no podríamos impedir que le matase. ¿Sabrán ustedes que hice un acuerdo con Spring? Sí. ¿Y todavía confían en mí? Sí. Gracias. Buena suerte. Probablemente la necesitaré. Igual que todos. Si necesita ponerse en contacto con nosotros, pero solo en caso de urgencia, recuerde este número de teléfono. 123-120. 123-120. ¿Y cuándo debo llamar a Spring? Tan pronto como llegue usted al hotel. Yo le acompañaré hasta las proximidades. Será mejor que vaya andando el resto del camino. Bien. Buena suerte. Adiós. Buena suerte. Gracias. ¿Quién era Víctor Dannemore? Víctor Dannemore era el ruso. ¿Sabe dónde está el hotel? Sí, 3 manzanas más abajo. No lo olvide. Spring es muy precavido y tiene una gran sensibilidad. Al menor paso en falso, al menor factor que él considere extraño, nuestro plan se vendrá abajo. ¿Eso significa que no van a estar cerca de mí? Todo lo cerca que consideremos posible. Buena suerte. Gracias. Thank you.
qué se trata. Una propuesta, señor Bishop. Lamento que la invitación a este lugar haya sido un poco brusca, pero tendrá usted toda la vida por delante para poder disfrutar el dinero que va a ganar. Creí que lo hacía por patriotismo. Y así es, señor Bishop. Eso fue lo que dijo. Y muy convincentemente. Los demás confiaron en usted, lo cual es perfecto. Siga adelante con el plan que se le dio en la reunión. Excepto que después de que Spring le haya puesto en contacto con el hombre para quien trabaja, me verá a mí solo. Yo me encargaré de Spring y usted y yo seremos socios. ¿Como usted y Spring? No. Recibirá usted una cantidad cuando me dé el nombre. Y después usted y yo no nos volveremos a ver nunca. ¿Cuánto? $100,000. Deme un cigarrillo. $250,000. No, eso es demasiado. Podría sacar más en el mercado libre. Hasta es posible que me lo dieran anualmente. Está bien. $250,000. Ahora volveré al hotel. Sabré dónde está usted, Viso. En todos los minutos del día. Me han destinado a usted. Y al primer paso en falso, le mato. Será fácil decir que era un traidor. De eso no cabe duda. Deme el 123-120, enseguida. Óigame. Da la señal de ocupado, señor Bishop, porque está marcando este número. Pero... Vaya, ¿qué le ha parecido? Espero por mi bien que en el futuro no corra tantos riesgos. Los menos posibles, señor Bishop. Enhorabuena. Sí, señor Bishop. Sí, señor. ¿Está el señor Bishop? Sí, pero... ¿Cuál es el número de su habitación? 412, pero tendré que anunciarla antes. ¡Señorita! ¡Espere! ¿Diga? Oiga, Spring. ¿Sí? ¿Qué tenía que contar Forrest? Todo lo que queríamos saber. ¿Y se lo ha dicho? Completamente. No sé cuánto sacaba Dannemore, pero podemos hacer que quede como un aficionado. ¿Cuándo nos vemos? Pongamos dentro de media hora en la Plaza Hayden. ¿Sabe dónde está? ¿La Plaza Hayden? Sí, creo que sí. ¿Pero por qué allí? Cuando voy a ver a un hombre que se supone que está solo, quiero comprobar que está solo. Estaré solo. Plaza Hayden en 30 minutos. ¿De modo que es buen negocio? Mejor. Más que chantaje, es alta finanza. Brita, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo has llegado? Dijo que eras un chantajista y yo no lo creí. ¿Quién lo dijo? La señora Dannemore. ¿La señora Dannemore?
¿Dónde has visto a la señora Dannemore? ¿Cuándo? Dijo que eras un traidor y yo le dije que estaba enamorada de ti. Brita, espera, escúchame. ¡Espera! ¡Suéltame, Dave, por favor! Primero, escúchame. No sé cómo la señora Dannemore ha llegado hasta ti ni lo que te ha dicho. Dijo que me habías engañado. Sí, es cierto, pero no todo lo que te dije era mentira. Dijiste que me querías. Aquello era cierto entonces y lo es ahora. Entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué has ido a Estocolmo? ¿Por qué dijiste esas cosas por teléfono? Más que chantaje, es alta final. Era un chantaje, pero ya no lo es. ¿Y ahora qué es? Si todo ha terminado, díselo. Dile lo que ha pasado para cambiarte en tan pocas horas. Ella tiene que comprenderlo. Convéncela de que no la has engañado. Te mueves deprisa, ¿eh? Dije que trataría de pararte. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es el tuyo, Dave? Tengo una cita. Ya es tarde para una cita. Yo no lo creo, sí. Algo ha cambiado desde que nos vimos la última vez. ¿Cómo averiguaste lo de Lindquist? Siguiéndote. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que leí que habían asesinado al señor Manzi. Recordé que tú querías verle, Dave. ¿Recordaste también sus señas? Dave. Dave, no vayas. ¿Que no vaya dónde? Si quieres todo lo que tenía Victor Dannemore, puedes tenerlo. Te lo ofrezco todo. ¿Todo? No quiero todo. ¿Quién es? ¿Esa chica? Es parte de ello. No seas absurdo. Si no estoy solo, se estropeará todo. Pero estás en peligro. Espera. Vámonos hacia allá. Dave, no sé lo que estás haciendo, ni me importa.
Solo sé que te quiero. Yo también te quiero, Brita. Te quiero. Pero no puedes quedarte aquí. No puedes estar en Viena. Vuelve a Estocolmo. Espérame. ¿Tienes fe en mí? Sí. Yo también confío en ti, Dave. Puedes decidir. ¿Qué elección tengo? Venid conmigo ahora, antes de que llegue Spring. Y trabajaremos juntos, Dave. No será más que una participación comercial si es lo que quieres. ¿Y me darás los nombres que busco? No. Mi posición me autoriza a pedir alguna ventaja. Entonces no te fías de mí. ¿Me debo fiar yo? Sí. Ya sé. No te muevas, Brita. Eso es, señorita Lindquist. Dave sabe perfectamente que soy capaz de utilizar esto. ¿Cómo lo usaste con Mannheim? Como lo usé con Mannheim. Así que no tengo elección. No, no tienes elección, Dave. Salvo que de esta forma puedes salvar tu vida. ¡Dave, no! No diga nada, señor Bishop. Está cerca. Señorita Lindquist, retroceda despacio. No se mueva. Espérame, Brita. Lo haré. ¿A dónde van ahora? No lo sé. Pero cada movimiento que hagan será vigilado y estudiado muy de cerca. Su primera parada será Inglaterra. Y a través de un hombre que hay allí, sabremos el siguiente nombre. Será el suizo. Y luego el americano. Después los vigilaremos igual que ellos nos han vigilado a nosotros. Esta es una historia de hoy que comenzó ayer y terminará mañana.